amigas y amigos, bienvenidos a este foro que estamos llevando a cabo aquí en la UCAP, un foro con candidatos a través de la plataforma Mundo UR. Bueno, es un foro, iba a ser, vamos a comentarles los entretelones de esto, iba a ser un debate, pero uno de los candidatos por razones de agenda se excusó. Así que bueno, decidimos mantener este formato como foro para que el candidato que vamos a tener el día de hoy conversara con expertos de la Universidad Católica Andrés Bello. Recordemos, además, que este es un proyecto conjunto de la UCAP, mi querida Alma Mater, y Mundo UR, que es la plataforma digital de Unión Radio, para promover el diálogo y la participación ciudadana en los asuntos públicos, así como la puesta en escena pública de los proyectos de gobierno de los distintos candidatos. En definitiva, lo que queremos es hacer ciudadanía en un contexto en el cual el diálogo debe privar. Vamos a comenzar entonces con el Estado Vargas, o como señala la nomenclatura actual, el Estado La Guaira. Conozcamos sobre este Estado, cómo está constituido electoralmente. Veamos el siguiente video. Este 21 de noviembre podrán votar 312.641 electores en el estado La Guaira, donde se habilitaron para estas mega elecciones 202 centros y 416 mesas de votación. En estos comicios, la población guaireña tendrá la oportunidad de elegir al gobernador como máximo representante regional y un alcalde como la figura local. Quienes habitan en el litoral central también tendrán la oportunidad de seleccionar a sus candidatos para el Consejo Legislativo, con 7 diputados, 3 nominales y 4 listas con sus respectivos suplentes, al igual que se podrá optar por la escogencia de los 11 representantes de la Cámara Municipal con 4 nominales y 7 listas. Entre las figuras que aspiran ser el próximo mandatario regional guairense está José Alejandro Terán, actual alcalde y abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, José Manuel Olivares por la Unidad y Luis Olivo fue inscrito por la Alianza Democrática. Mientras que para la alcaldía, la Tolda Roja postula a José Manuel Suárez y la oposición a José Barreto. Bueno, un estado muy particular en el cual un alcalde quiere ser gobernador y el gobernador encargado quiere ser alcalde. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos al tema que nos ocupa. Y recordarles además que esta serie de foros tienen un gran telón de fondo, que además es la brújula prácticamente que tenemos todos los venezolanos para conocer cuál es la situación país. Estamos hablando, por supuesto, de esa gran radiografía académica que se conoce como la encuesta de condiciones de vida del venezolano. Aquí algunos datos del Estado Vargas y quisimos tomar incluso los cuadros que los mismos investigadores de COVID realizaron sobre el Estado Vargas. Vamos a ver a continuación qué nos tiene la encuesta en COVID. En el año 2020 están procesando los datos de la 2021 por entidades regionales sobre el Estado Vargas. Fíjense, en Vargas el porcentaje de hogares de pobreza tiene una proporción de 92% el año 2020. Interesante porque, bueno, es un hecho que tienen los candidatos que trabajar. El porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza extrema es 62%. Repito, esta es una lámina de la encuesta en COVID del año 2020. En cuanto al porcentaje de hogares, hablemos de servicios públicos, que es vital para todos. Dispone de suministro de agua potable gestionados de manera segura solo 65%. 2%. Y es interesante porque cuando uno va para Vargas y conversa con la gente, pues uno de los principales temas que aborda la población es el agua. Uh-huh. En cuanto a la educación, otro tema neurálgico para Venezuela, la tasa de asistencia a un centro de enseñanza de la población de 3 a 24 años es de 70,4%. Son algunos datos de los que estamos manejando y de los que seguramente los expertos que vamos a presentar a continuación van a abordar. El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni tienen empleo es un 46%. O sea, estamos hablando además de una etapa productiva para cualquier país. Así que importante tener como telón de fondo, y lo hemos hecho en otras oportunidades, la encuesta en COVID. Bueno, vamos entonces a presentar quiénes tenemos el día de hoy aquí, además que han sido
nuestros compañeros en esta aventura, como son nuestros profesores expertos de la UCAP. Vamos a presentarlos nuevamente. La profesora Clemencia Abad, directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP. Gracias, profesora. La profesora María Gabriela Ponce, investigadora del ECOVI. Ella conoce esos números que acabamos de dar, pues como la palma de su mano. Y el también profesor Juan Berríos, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAP y coordinador de la Comisión para los Derechos del Estado, los Derechos Humanos del Estado Zulia. También vamos a presentar a nuestros muchachos estudiantes. Aquí hay estudiantes del UCAP que van a formular preguntas a nuestro invitado del día. Bueno, finalmente vamos a presentar, después de todos estos datos, al invitado del día de hoy, como es José Manuel Olivares, joven político, médico, nacido en Vargas. Aquí su perfil. José Manuel Olivares Marquina, político y médico oncólogo de 36 años de edad, nacido en la parroquia de Maiquetía en el antiguo estado Vargas. En el año 2012 postula su nombre por el partido Un Nuevo Tiempo y con el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática se mide para el cargo de gobernador al estado Vargas por primera vez contra el general Jorge Luis García Carneiro. En el año 2015 resultó electo como diputado a la Asamblea Nacional por el mismo estado y pasa a ser nombrado como presidente de la Subcomisión de Salud del ente parlamentario, desde donde impulsó la ley para atender la crisis nacional de salud y la recepción de ayuda humanitaria para contrarrestar los efectos de la escasez de medicinas en Venezuela. En el año 2017 lideró protestas en el país con la finalidad de tratar de evitar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente junto a otros diputados de la oposición venezolana. En este mismo año postula nuevamente su nombre para el cargo de gobernador por la MUD para el litoral central. Una vez más, se mediría contra el general García Carneiro. Entre los años 2018 y 2021 mantuvo su residencia fuera de Venezuela y en esta oportunidad regresa al país a enfrentarse a José Alejandro Terán, actual alcalde del municipio Vargas, aspirante por el Partido Socialista Unido de Venezuela para la gobernación del estado La Guaira, con el propósito de brindarle a sus ciudadanos una opción ideológica distinta a la que ha gobernado las últimas dos décadas. Bueno, déjeme decirle que la campaña electoral en Vargas es muy intensa, tanto José Manuel Olivares como José Alejandro Terán, dos personas que pertenecen a una nueva generación de políticos, pues están desarrollando una campaña pues bastante fuerte, de mucho contacto con la gente. Pero bueno, dejemos a los expertos. La idea es que el candidato José Manuel Olivares, agradecemos su presencia, claro, candidato aquí con nosotros el día de hoy, de alguna manera consultado y mantenga una conversación con nuestros expertos de LOCAP y también con nuestros muchachos que son los representantes de esa Venezuela que todos queremos y seguramente pues le incluyo a usted y le incluyo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a esta hora. Vamos entonces a darle la palabra a la profesora Clemencia Abad, socióloga, para que comience esta ronda de preguntas. Profesora. Gracias, María Isabel. Bueno, soy industrióloga. Ah, industrióloga. Importante, sí, sí, para mis colegas, sí, 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 y en la escuela y mis profesores. Está en la escuela, es cierto. Así es. De ciencias sociales. Sí, señor. Ok. Muchas gracias y bueno, bienvenido José Manuel a esta nuestra casa de estudios. Quisiera hacerte una pregunta en materia de empleo para el estado Vargas y tomando en cuenta quizás los datos de la ENCOVI dentro de esta temática, ¿cuáles considera que son los tres principales retos y sus posibles o potenciales soluciones para estas problemáticas? Bueno, muchas gracias primero al rector y a la Universidad Católica, siempre impulsando el debate de las ideas. ENCOVI, que gracias a Dios existe ENCOVI, podemos tener una visión y una data del país. Y bueno, sin duda estos espacios al debate, a la discusión de las ideas, a elevar nuevamente la política, a no ver quién insulta o agrede más, sino bien quién conecta más con los problemas y la Venezuela del futuro. Seguirnos un poco de la coyuntura diaria y poner la vista en el futuro. El tema del empleo es fundamental, sin duda alguna. Nosotros en Vargas primero tenemos que comenzar a revertir la política de la expropiación. En Vargas ha sido víctima de una gran cantidad de terrenos con carteles que dice terreno expropiado por la Procuraduría del Estado. O sea, bueno, ¿quién invierte en un estado donde tiene miedo que le quiten o le expropien algo? En segundo plano, hay un tema importantísimo que es nuestra visión de la gobernación, que es un gran vinculador.
un gran vinculador entre la inversión extranjera, la inversión local, la inversión nacional, el pequeño emprendimiento, el gran empresario, que existe en poco, pero nos queda, por ejemplo, Mayupan, que era una empresa muy grande en la parroquia Carayac. Y un tema muy neurálgico que cuando vemos la data, te das cuenta que 67% de los hogares son conducidos o liderados por una mujer. Una mujer que puede ser más productiva. Ahí está el programa Mujer Más Productiva para Vargas, que lo que busca es darle herramientas jurídicas, administrativas, legales, impulso a incentivos económicos y fiscales para que esa mujer pueda activarse en el área de asistencia, de manufactura, de elementos primarios o secundarios, de la venta o creación de manufactura, en la asistencia en la misma comunidad y convertir ese potencial que hoy lidera un hogar en una mano de obra productiva en los sectores populares. Sin duda alguna, el turismo para nosotros es fundamental. Los que vivimos en Vargas tenemos que dejar de vivir de espaldas a la playa y comenzar a vivir de frente al mar de nuestro estado en una visión de turismo donde todo el mundo gana. Donde gana el que repara aire acondicionado, el taxista, el que vende besitos de coco, el que tiene un hotel o una posada. Es decir, salir de la visión del turismo, del Eurobuilding, del Sheraton o el Meliá, sino de cómo todo el mundo convive en una oferta de turismo a Caracas, que es nuestro principal nicho para el turismo, que hay 6 millones de habitantes que debemos lograr que bajen en un estado seguro, con servicios, donde todo el mundo pueda ganar producto de la visita y así superar estos niveles de pobreza producto del trabajo y el empleo. Bueno, vamos a darle el pase ahora a la profesora Clemencia Abad, investigadora del ENCOVI. Profesora. María Gabriela. Ay, perdón. Tranquila. María Gabriela Ponce, investigadora del ENCOVI. No hay problema. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, como médico, yo quería preguntarte un poco qué planes concretos tienes en el área preventiva, concretamente en salud sexual y reproductiva, atención a materno-infantil y el tema de adultos mayores y enfermedades crónicas. Dado el contexto de restricciones que tienen las gobernaciones y alcaldías, ¿qué posibilidades, qué factibilidad cierta tienen de emprender alguno de esos planes? Esa era mi pregunta, gracias. Le decía a la profe antes de comenzar que esto me recuerda cuando uno estudia medicina, a partir del tercer año todos los exámenes son orales, se acaban las pruebas escritas. Entonces te sientan en una silla igual que esta, con cuatro profesores de medicina interna, y te empiezas a hacer preguntas de medicina interna. Me trae gratos recuerdos. Pero además tiene la presencia del rector. Y ahora con el rector peor. O sea, sí, casi para no meter presión. Pero así era cuando estudiaba medicina allá en el Hospital Vargas de Caracas, en la UCB. Y sin duda que la salud para mí es un tema fundamental porque es mi formación. Es lo que yo me formé, lo que hice cuando me gradué de médico en la UCB, el posgrado después en radioterapia oncológica en el Hospital Universitario. En Vargas tenemos una gran ventaja, que hay una red hospitalaria que es de la gobernación. El ambulatorio Eduardo González de Carayaca, el hospitalito de Catiramar, el hospital de Pariata, el ambulatorio de Caraballeda, de La Sabana, está una infraestructura hospitalaria. Todo eso lo primero lo podemos agrupar aumentando 20 años la expectativa de vida. Cuando uno revisa en Vargas las principales causas de muerte, te das cuenta que concentran el 80% de las causas de muerte en Vargas: diabetes, hipertensión, enfermedad cardiopulmonar, neumonía, desnutrición, pie diabético, cáncer de mama y cáncer de próstata. Cáncer de cuello uterino se acerca también a la cifra. Si tú logras dar atención a esas 8 o 9 causas de muerte, aumentas 20 años la expectativa de vida en enfermedades altamente previsibles. Ahí entran las poblaciones vulnerables de riesgo, que es con un plan de dotación de medicamentos a nuestros adultos mayores. Hemos previsto la creación del Instituto al Adulto Mayor, que permita garantizar eso, entendiendo también cómo viven hoy. Se han ido los hijos con el tema de la migración, te están quedando un papá o un abuelo sin capacidad productiva, que trabajó toda su vida y hoy tiene una pensión de $1.50, cómo compra las medicinas, cómo accede al sistema de salud. Hay una verdad muy dura, que yo no la conocí ahorita, sino desde que era estudiante de medicina, que en este país, lamentablemente, que no tiene plata, se muere. Cuando tú vas a Pariata y te dan un récipe, necesito una tomografía para mi mamá, $150. Uh-huh. O mi hijo necesita una rayos X, $30. O aquí tengo los récipes, pero ¿cómo pago yo esas medicinas? Cuando logramos que todo eso nos duele y nos ocupe aquí, sea lo que nos motive, se convierte en una prioridad. Paralelo a eso, tenemos cómo aumentar o cómo la atención en la mujer embarazada. Hoy no hay control prenatal. Si tú activas las unidades de control prenatal, disminuyes la mortalidad materna temprana y disminuye la mortalidad infantil, que son dos marcadores fundamentales de cualquier sistema de salud. Tienes que tener sanidad en lo que es el tema de la mujer embarazada y de los niños para lograr tener un sistema de salud equilibrado. A partir de ahí, puedes avanzar en distintos nichos
o áreas de salud de la medicina preventiva, en el control de enfermedades altamente previsible y sin duda alguna parece sencillo, pero el impacto del sistema de ambulancia. Cada minuto que pasa cuando no llega una ambulancia tiene un impacto en la sobrevida de una emergencia. No existe en Vargas una red de ambulancia, hay 95% de escasez de ambulancia. Imaginémonos nuestras parroquias distantes, Caruao, Carayaca, El Junco, hay una emergencia, no hay gasolina para un carro, o sea, es muy dramático y doloroso y se traduce en muerte. Yo siempre lo digo con estos debates, siempre que vemos la data en salud, cuando veamos las gráficas y los números, no olvidemos que estamos hablando de un ser humano, de una vida, de alguien que perdió a su papá, a su mamá o a su hijo, más allá de la gráfica o del número frío, detrás de eso hay una historia, una vivencia o el dolor de haber perdido algún familiar. Bueno, ahora el profesor Juan Berríos, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAB y coordinador de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, también va a formular su pregunta en esta ronda. Recordamos que son tres rondas de preguntas de los profesores y luego nos vamos con nuestros estudiantes de la Universidad Católica. Sí, buenos días a todas, a todos. Bueno, mi pregunta va en función de que en estos años, sobre todo de mayor crisis, hay grupos que han sido más afectados, como es el caso de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. Y quisiera saber si cuenta con algún plan o algunos planes específicos de protección a estos grupos que afectados por la pobreza, por la violencia, pues se ven mucho más afectados, ¿no? De manera diferenciada. ¿Y en qué consistirían esos planes o ese gran plan para proteger tanto, insisto, a mujeres como a niñas, niños y adolescentes? Profe, 22 años de un solo gobierno, sobre todo en Vargas, que siempre ha sido gobernada por el PSUV, y en COVID es muestra de eso, demuestra que hoy prácticamente todos somos población vulnerable. Hoy no hay casi que poblaciones vulnerables cuando es un drama el acceso al gas, a la gasolina, al transporte. Para que tengan una idea, Vargas, bueno, lo dicen COVID, 22% de acceso a internet. Para no hablar del gas, de la gasolina y de la medicina. Pero sin duda alguna que nuestras mujeres siguen siendo, llevando la carga más dura en distintas áreas oristas. El tema de la violencia a la mujer en Vargas es un tema grave, está entre los más altos del país, el feminicidio, la agresión a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La migración que ha hecho que se vayan muchos jefes de familia a buscar oportunidades en otro país y quede una mujer sola bajo la conducción del hogar de sus 2, 3, 4, 5 hijos. Ahí hay una, hemos hablado mucho con los candidatos a diputados en la Ley de Convivencia Ciudadana del Estado, buscar la manera de ampliar la protección, de ampliar los mecanismos de protección a la agresión y al castigo punitivo real a la agresión a la mujer, que permita o que rompa esa cultura de agresión que existe. El tema de lograr con la Hacienda Fiscal Regional los incentivos regionales para las empresas que mantengan el equilibrio y la equidad de género, que permitan que haya equidad de género en lo que es la oferta laboral en las empresas que todavía hacen vida en nuestro Estado y que tengan un incentivo de parte del Estado, de la alcaldía y la gobernación para estimular esta política de incentivo y incorporación de la mujer a la jornada laboral y a la vida productiva. Y también nosotros entendiendo, bueno, la mujer está encargada del hogar y básicamente lo hace porque tiene que cuidar a sus hijos. Un programa que permita los mecanismos de cuidado a sus hijos, llamándolo guardería, por decirlo de alguna manera, o de protección de atención al niño en los sectores populares, para que esa mujer tenga la libertad de acudir y asistir al mercado laboral. Es lo que podemos hacer en una gobernación que tiene un amplio margen de acción, pero en medidas muy restringidas con el tema legal y legislativo, pero que no debe avanzar a la excusa, sino a la propuesta y a la solución. A ver cómo entendemos a esa mujer y a ese niño como el pilar del futuro. La educación va de la mano con eso. La educación no es una medida a corto plazo, pero es la medida fundamental pensando en el futuro. Es qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, es qué país vamos a construir para nuestros hijos. Y dado ahí, lo que debemos nosotros lograr de proteger a lo que es el todo para nosotros, que es la mujer, que es la que trabaja, la que lucha, la que está y la que tiene derecho a acceder al mercado laboral en un Estado y un gobierno que la reconozca y la empuje y le permita no estar en una casa, sino estar donde ella quiere estar, en la casa, en el trabajo, en la vida laboral, en el emprendimiento, dándole las herramientas para que se sienta segura, apoyada y estimulada a avanzar. Bueno, comencemos entonces la segunda ronda de preguntas y vamos a retomar entonces la palabra para la profesora Clemencia Bá, directora de la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAB, industrióloga. Ahora sí. Gracias. Sí, uno de los datos que comentaba María Isabel al inicio, como resultado de la ENCOVI, indica que el 46% de los jóvenes del Estado se encuentran fuera del ámbito de los estudios o del empleo.
¿qué oportunidades? Porque de verdad pongo en duda que se trate de un asunto de que estos jóvenes, personas jóvenes, no quieran hacer nada. Creo que es un asunto asociado también a oportunidades que puedan tener al alcance, ¿no? Y eso va desde poder tener transporte para llegar a un instituto educativo o que haya institutos educativos disponibles para, u oportunidades de empleo, ¿no? ¿Qué elementos consideraría como para ponerle sobre la mesa a esta población en cuanto a oportunidades? Y quizás también un mensaje como parte también de esa generación joven, estudiosa y trabajadora por el país. En Vargas, en primer grado comienzan a estudiar 6.000 niños. Cuando llegan a sexto grado baja la tasa a 1.000, la segunda mayor tasa de deserción escolar de Venezuela. Solamente 36% de nuestros jóvenes acuden a la universidad, tienen acceso a la universidad, van a una universidad. La oferta universitaria en Vargas, la verdad, es pequeña. Nada más la única universidad completa es la Universidad Marítima del Caribe. Y su oferta universitaria es para el mar, para la vida náutica. ¿Desde hace cuántos años no vemos un crucero o una actividad portuaria que genere el estímulo para que el joven diga, yo voy a estudiar porque voy a ser marino mercante? Hoy no existe. Ahí está el núcleo de la Universidad Simón Bolívar, que era un ejemplo educativo de la visión técnica de la educación, además enfocada al turismo, al aeropuerto, al puerto. Cerrado. Está cerrado el núcleo de nuestra Universidad Simón Bolívar. Hay 4 o 5 núcleos más que han ido cerrado sus sedes, el UTIR, la Universidad Nacional Abierta, porque no hay jóvenes que vayan a estudiar. Creo que estos 22 años la universidad ha sido un enemigo porque ha sido el espacio del pensamiento crítico, del debate, de la irreverencia a la opresión, a la libertad del pensamiento. Y porque además muchos jóvenes no le encuentran sentido al estudio. No vale la pena estudiar. Da lo mismo ser abogado que ser ingeniero, que, bueno, busca a tu amigo chavista para que te enchufe. Ese es el país que nos están dejando. Por eso el mensaje fundamental es la razón de por qué estamos aquí. Cómo poner la visión en el futuro. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué país le estamos dejando yo a mi bebé que nace en diciembre, a mi hijo de 3 años? ¿Qué Venezuela se va a encontrar? ¿Con qué principios? ¿Con qué valores? En Vargas, la ley nos permite un 20% de adecuación del programa educativo. Bueno, ahí tenemos que estar. No para ideologizar, sino para empezar a enseñar principios, valores, productividad, que parte de la formación te enseñe tu capacidad productiva y emprendedora, que es el país que tenemos hoy y es el mundo que tenemos hoy. 32% de acceso a Internet. Olvidémonos de este mundo globalizado donde todos los procesos son digitales. Acceso a Internet no hay. En las escuelas no hay Internet. Escuelas abandonadas, destruidas. Entonces, cuando un niño va a la escuela y la ve, esta es la educación. A diferencia de cuando tú vienes a la Universidad Católica, Andrés Bello, y dices, bueno, esta es la educación, es tecnología, es luz, es alegría, es oportunidad. Eso creo que es uno de los grandes retos, no solo de Vargas, del país. Nosotros recuperar el valor de la educación, del trabajo, del esfuerzo. En la Venezuela que muchos de ustedes crecieron, y me incluyo, uno se esforzaba y lograba tener cosas. En la Venezuela que nos está dejando el PSUV, la gente se esfuerza a ver si come, a ver si le alcanza para comer. Y eso es lo que nos obliga a entender la lucha que estamos dando, que no debe ser para que yo sea gobernador o fulano alcalde o diputado, ¿no? Es para ver cómo recuperamos ese país de futuro, de oportunidades, de emprendimiento, donde el esfuerzo valga la pena, como me tocó a mí, le tocan asientos de guaireño. Subí para Caracas todos los días a estudiar. Agarrar la Caracas, la Guaira, para estudiar para la Central, para la Católica, para Santa María, para la Metro, o donde te toque estudiar. Y sin duda, pedir a nuestras universidades mayor estímulo, mayor oportunidad a quien le cuesta. Hay un programa de becas, y le robo un segundo más, que hemos ideologizado en esa misma visión de la gobernación, sector privado, estudiante de gobernación. ¿Cómo logramos vincular? No solamente para ayudarlo a pagar la matrícula, porque ya nos hemos dado cuenta que no es solamente la matrícula, es cómo sube todos los días para Caracas. Es cómo paga la comida todos los días, es cómo compra un libro, cómo saca unas copias, cómo nos tocó a todos nosotros, que en Vargas afortunadamente pudimos subir a estudiar a Caracas cuando tienes que pasar 3 horas para agarrar un autobús. 4 horas para agarrar un autobús para ir a la universidad. Entonces, más allá de atacar al joven, creo que es el reto difícil que significa ir a la universidad. Lo maravilloso de esto es que en cada recorrido que veo, quiero estudiar, quiero ir a la universidad, quiero que mi hijo estudie. Como nos dijeron nuestros padres a nosotros, mi hijo, estudie, que es lo único que le va a quedar, es el estudio y el esfuerzo que usted haga para tener algo, una herramienta para el futuro. Profesora María Gabriela Ponce, investigadora del ECOVI, su segunda pregunta. Mira, una pregunta un poco más estratégica. ¿Cómo piensa conciliar su gestión con todo este tema del poder comunal y, bueno, estas organizaciones paralelas? Y también aprovechando si han pensado algún tipo de estrategia al respecto. Y, bueno, ya hablaste algo, pero también todo el tema de la incorporación de la sociedad civil organizada a la gestión de gobierno. Sí. Me gustaría que ampliaras un poco sobre el tema. Gracias. La ley de las comunas existe desde el año 2010 en el Parlamento venezolano. No es algo nuevo. Ellos, no, por incapacidad o por decisión política, no han decidido aplicarlo.
Cuando tú ves las encuestas, Nicolás Maduro tiene 80% de rechazo y tiene que buscar las maneras que nosotros no votemos, nos desmotivemos. Una herramienta es la ley de las comunas. Una herramienta son los protectores. Que la gente no le encuentre sentido al voto. Que la gente diga, no, ¿para qué voy a votar? Si le van a poner un protector o una comuna. Es por eso que insisto, este proceso, la gran victoria va a ser si el 22 de noviembre no solamente celebramos que ganamos la gobernación de Vargas, sino que el país diga, listo, ahí está el camino. Recobré el camino de la política. Tengo que esperar 6 meses, 8 meses para el revocatorio o 1 año, señor, para la presidencial, pero ya tengo la esperanza de por dónde voy a avanzar, en quién y en quiénes voy a confiar para el cambio político en Venezuela. Entonces tenemos que tratar de salirnos de la coyuntura del hoy y poner la mirada ya en lo que viene, en lo que podemos construir, porque si nos quedamos hoy, nos quedamos atrapados en la ansiedad, en el miedo. Es por eso que hemos dicho tanto que todo lo que hagamos juntos genera esperanza. La acción genera esperanza. Este sacrificio, este debate, todo lo que construyamos juntos genera la esperanza del país al que queremos avanzar. De igual manera, eso está ahí. Ellos anunciaron que los protectores no iban. Lo dijeron en las negociaciones que se están dando en México. Lo firmaron con el tema del Reino de Noruega. Será un reto para la gente. Nosotros hemos dicho que esto se sustenta en la gente. Lo que hoy estamos viviendo en Vargas es poderoso porque no le pertenece a ningún partido político. No le pertenece ni siquiera a algún candidato. Le pertenece a la gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene gasolina, que no tiene transporte, que no tiene educación, que se le fue el hijo, que no tiene plata. Y cuando los temas son de la gente, son poderosos e indetenibles. O sea, la gente no va a permitir que la política o que un político desde Miraflores le trunque su oportunidad de construir soluciones. Y ahí aterrizamos el tema de la autogestión, en lo que yo creo poderosamente. En Vargas hay experiencia exitosa en el tema del agua, por ejemplo. Cómo la comunidad organizada va a Ávila, consigue una toma sin dañar el ecosistema, haces unas tanquillas de recolección, bajas una flauta a la punta del cerro y de ahí realizas cadenas de distribución donde puedes beneficiar a 6.000 familias. Ah, bueno, y si eso contara con el apoyo técnico de nuestras universidades, con el apoyo técnico y económico de la gobernación, si eso lo replicáramos en todas las parroquias que tienen acceso al agua, si entendiéramos que la parroquia Carayaca es la parroquia más grande de Latinoamérica y toda la capacidad productiva sirve y puede ser en legumbres, hortalizas, verduras y frutas, para abastecer Vargas y abastecer incluso parte de Caracas, pero no hay vías rurales, no hay apoyo, no se le da valor al trabajo, no se le da valor a ese campesino que sigue trabajando, pero si hay un avispado, que como los que están en la gobernación desde hace años no han hecho nada, va y le compra la cosecha casi que regalada a $0.25, por ejemplo, el cebollín, para que no se le pudre y se le pierda, para ellos venderlo en $5 en el mercado de coche. Cuando entendamos que hay que romper eso y ver la política como un elemento donde ganamos todo, donde nos reconocemos todo, donde nos respetamos todo, podemos avanzar. En el tema de la política, lo he dicho y lo mantengo, no cuenten con nosotros para tener una gobernación para andar peleando con nadie. ¿Con quién hay que hablar para solucionar los problemas? Hay que entender que la gente tiene que estar por encima del debate político. Nadie duda que tenemos años adversando y que queremos salir de Nicolás Maduro. Pero si en el camino hay que buscar un espacio para solucionarle a alguien el problema del agua, ¿qué vamos a hacer? No lo hacemos porque estamos bravos. Hay que poner un poco de seriedad, de honestidad, de incluso de madurez en lo que estamos viviendo, en lo que atraviesa en el país, estar por encima de las polarizaciones, del mundo radical. Es que no voy a hacer esto porque me van a hacer algo en Twitter. ¿No? Hay que hacerlo porque es para la gente. Y con eso no claudicas, con eso no cambias tus posiciones, te sigues organizando, lo sigues adversando, le sigues diciendo al mundo, sigues viendo con Encovi el desastre de 22 años, pero avanza en lo que la gente espera, que es que alguien los escuche y le solucione sus problemas. Profesor Juan Berríos, investigador adscrito del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAB y coordinador para la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia. Segunda ronda de preguntas. Los vamos a invitar a que la tercera ronda de preguntas sea una secuencia de preguntas y respuestas rápidas. Ay, mamá. Así que vayan pensando la tercera ronda. Profesor. Decíamos que una de las cuestiones más desafiantes del país en este momento es la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Porque las instituciones son, digamos, un poco opacas, por no decir otra cosa. Y en ese sentido, quisiera saber si existe algún plan de transparencia con respecto a la gestión que se va a tener, ¿no?, en caso de ganar la gobernación. Bueno, perdón que sea reiterativo, pero en COVID existe por la falta de transparencia. Esto es un país donde no hay cifras oficiales de nada. Y te lo digo yo en el área de la salud, por ejemplo, que no se publica boletín epidemiológico desde el año 2014. O sea, aquí no tenemos ni idea de las cifras de mortalidad, natalidad, crecimiento de enfermedades, el comportamiento de la difteria, de la malaria. Todo es el Banco Central hace años que no publica cifras. Y en COVID es la universidad que se revela con la gente para dar la data y decir, mira, esto es lo que pasa en nuestro país desde el punto de vista académico y serio, que es lo que nos llena de orgullo de nuestras universidades y de quienes dedicaron su vida al estudio del país.
Esto es un reto complicado, pero nosotros lo venimos haciendo desde la Asamblea Nacional. Cuando estuvimos en el Parlamento, nosotros fuimos parte de un proyecto que seguimos participando con Transparencia Venezuela y Transparencia Internacional para que ahí esté todos nuestros movimientos, acción y que la gente tenga derecho a ver, a saber. Hoy en Vargas, olvídense de presupuesto, olvídense de rendición de cuentas, olvídense de memoria y cuenta. El Consejo Legislativo ni se reúne. El Parlamento Regional, el que debe estar ahí para auditar, para preguntar, para revisar, eso no existe, eso no se reúne, eso no está ahí. Parte de los cambios es que el ciudadano tenga derecho a saber a qué se gastó, cuánto se gastó, quién lo aprobó, cómo se aprobó esa partida, por qué va para agua, por qué va para un estadio y no va para el hospital, por qué va para una plaza y no va para el ambulatorio, por qué no se repara el tomógrafo, por qué no se da soluciones a la gente. Al final, bueno, el candidato del PSUV no vino, pero lo que él diga, cuando lo diga y como lo diga, no lo hizo en los 4 años que tiene en el poder o en los 22 años que tienen en el poder, lo cual ha sido muy opaco, muy poco transparente. Vargas o La Guaira debe ser un ejemplo de la política pública transparente, auditable, verificable, porque no es la política del negocio. De hecho, esta lucha es por quitarle el poder a los que convirtieron la política en un negocio de camionetas, de lujo, de todo lo que sabemos que está pasando y llevárselo a la gente. Es acabar con la arrogancia de la política. Es ir a un sector popular y decir, ¿qué vamos a hacer? Es agua, es transporte, es vialidad. ¿Cómo lo construimos juntos? Y a partir de cómo lo construye junto con la comunidad, cómo lo valida el Consejo Legislativo en un tema del marco y la normativa legal y cómo lo ejecuta la gobernación con la gente. Creo que es la única herramienta que tenemos para salir de la política del negocio, de la política de la corrupción, de las grandes mansiones, de las camionetotas, a la política de la gente. No conozco otra que no sea con transparencia. Ya lo hicimos en el Parlamento Nacional con las rendiciones de cuentas, con las rendiciones. En el Parlamento no se administra ningún tipo de fondos, pero sí argumentando y explicando cada una de nuestras actividades y acciones al convertirnos en un empleado público y siendo todos los venezolanos los que nos paguen nuestro salario cuando estuvimos en el Parlamento Nacional. Ronda de preguntas rápidas. Comencemos entonces con la profesora de la directora de la Escuela de Ciencias Sociales, Clemencia Bar. Ok, en materia de inversión, ¿qué iniciativas tiene usted en la perspectiva para potenciar las oportunidades en el mercado laboral en el estado Vargas? Inversión internacional y local. La gobernación tiene que convertirse en el gran linkeador. De todo aquel que quiere invertir, que entienda el turismo, que vea las potencialidades agrícolas, turísticas, de cacao, de café, de turismo para el caraqueño, de servicios, de inversión en servicios básicos, nosotros tenemos que hacer lo que nos den la transparencia, la seguridad jurídica, para que haya inversión en Vargas, sin dejar de tener como primera prioridad al emprendedor, que además hoy también a cualquiera que es emprendedor, no, que es un enchufado, no, es un venezolano que quiere trabajar, que se quedó, que cree en el país, que se siente igualmente representado, que el gran capital, que el pequeño capital, el que monta un kiosco de hamburguesas o el que monta un kiosco en su comunidad, la que vende besitos de coco, que tenga un estado que le dé la viabilidad, no solamente de una pequeña inversión, sino de la estabilidad en el tiempo o de la sostenibilidad en el tiempo. Bueno, vamos entonces con la profesora María Gabriela Ponce. Sí, una pregunta. Bueno, ya usted había hecho referencia al tema de la heterogeneidad que tiene el estado Vargas. Efectivamente es un estado muy heterogéneo y normalmente los sectores más alejados son los más difíciles de atender y los menos atendidos. ¿Cómo piensa usted atender esa diversidad, esa heterogeneidad y sobre todo esas poblaciones muy excluidas por no estar en el casco central del estado, etcétera, ¿cuál es la mayor demanda que recibe de la población en estos contextos diferenciados? Gracias. Bueno, parece que estuviésemos hablando de la Venezuela colonial. Sí. Cuando uno va a esa zona, transporte, vías de acceso, agua. Y parece inaudito que en la parroquia Carayaca, que queda en la montaña, con la reserva de Petaquire, con la empresa de Petaquire no tienen agua. Ah, es que hay una bomba que no han reparado hace muchos años. Cuando vas a los asentamientos campesinos de Carayaca, Tiburón, Tiburoncito en el Junco, El Pardillo, Media Legua, Palo de Agua, te quedan a 2 y 3 horas del casco. Así es. Imagínese si le da un infarto a un campesino a 2 o 3 horas del casco. Llega a Carayaca después de 2 horas y no hay una ambulancia, porque en el ambulatorio de Carayaca no hay nada. No hay una ambulancia para que lo lleve a Pariata, donde probablemente no hay nada, pero hay un poco más de infraestructura para que lo trasladen a Caracas, al Universitario, al Pérez Carreño, al Domingo Luciano, al Hospital Vargas de Caracas. Entonces, vean la vulnerabilidad de los extremos en tema de salud, en tema de su trabajo. El que siembra en la costa o el que siembra en Carayaca o en el Junco no tiene cómo sacar las hortalizas, las verduras, las frutas. O sea, hay un tema de recuperar lo básico, que son las herramientas básicas de servicio, transporte, vialidad, salud. Incluso el tema de la conectividad es para ellos casi imposible
y que ellos puedan sentirse parte de un mismo estado. El tema del Junco es más grave aún, porque el tema del Junco es una calle es Caracas y otra calle es Vargas. Entonces, lo de Caracas dicen eso es La Guaira, lo de La Guaira dicen eso es Caracas. Entonces, al final nadie los atiende, nadie los toma en cuenta y es una parroquia que es parte de nuestro estado y parte del municipio de Libertador. Profesor Juan Berrío, su última pregunta, por favor. Sí, considerando que hay muchos problemas también, que es imposible en 4 años resolverlos todos, ¿cuál es el problema, vamos a decir, central a su juicio en el Estado y de qué forma prioritariamente lo va a atender? ¿Que sea estratégico resolver ese problema para lograr de alguna forma también entrar a otros? Todos nuestros esfuerzos deben estar centrados en el agua y en la salud. Esos son los problemas más graves que tenemos en nuestro Estado. El tema del agua es muy complicado, hay diversas alternativas de solución, desde los pozos de agua profunda, desde la toma a las aducciones del Ávila, y hay 4 plantas desalinizadoras abandonadas y destruidas, que son las costaron más caro que cualquier planta desalinizadora del Caribe, ahí están abandonadas y destruidas. El tema de las aducciones, la represa Maya Picure tienen 30 años haciéndola y no terminan de construirla, pero sin duda el agua es un tema fundamental. El agua desde el punto de vista de que te bañes cuando te da la gana, que puedas bajar la poceta, que puedas cocinar, que puedas disminuir. Lavarte las manos en medio de la pandemia. Lavarte las manos, tener agua en tu casa para lo que te dé la gana. ¿Vale? Algo tan básico como el agua. No existe en nuestro estado las enfermedades concernientes al tema del agua, que van desde la hepatitis, las hepatitis virales, las enfermedades gastrointestinales, parasitosis, porque bueno, no hay agua para la corriente. Las enfermedades de la piel, producto de no poder lavar bien la ropa, es algo dramático y doloroso y exponencialmente problemático lo del agua. El tema de la salud, insisto, es mi área de experticia. Yo tengo una experiencia, o tenemos una experiencia, hace 11 años nos dijeron en Vargas, es que ustedes vienen nada más cuando hay elecciones. Y yo dije, bueno, yo tengo 24 años, nunca he sido candidato, pero la gente tiene razón. Y hace 11 años creamos la Fundación Manos para Vargas, que tiene 11 años ahí, igual que los guereños, no se ha rendido, no ha cerrado sus puertas, ahí usted va con un récipe y lo ayudan. A cambio de nada, ni te tomas una foto, ni te inscribes en un partido, ni votas por mí. O sea, sí se pueden hacer cosas con la salud, sí podemos impactar la calidad de vida, sí podemos aumentar 20 años la expectativa de vida, sí podemos hacer control materno, sí hay cosas que se puedan hacer, sí grandes inversiones, entendiendo el sistema de la salud, entendiendo el alma mata de los 70, la medicina simplificada, entendiendo que la vida es una prioridad. Creo que el COVID, si nos dejó una experiencia, es lo vulnerable de la vida, lo vulnerable del sistema de salud y la necesidad de preocuparnos y ocuparnos por nuestra salud, por lo menos un sistema que cuando usted vaya diga, gracias a Dios, gracias al doctor José Gregorio Hernández, me salvaron mi vida. No que vaya a un hospital y le digan, no hay. Que usted salga de madrugada con su muchachito con fiebre, ¿a quién le importa eso? ¿A quién le duele eso? Yo creo que es ahí lo poderoso de entender la salud como una prioridad, como un tema no para hacer política, sino para que cuando usted vaya al hospital le salven la vida, cuando vaya al ambulatorio le salve la vida. Hay temas neurálgicos gravísimos, el tema del gas, que es un negocio horroroso de la gobernación, el tema del transporte, pero nuestros mayores esfuerzos deben estar en el agua y en la salud, como pilares fundamentales para inventar, para innovar, para hacer lo que sea con salud y con algo tan básico como es el agua en los hogares. Y si queremos pensar en turismo, no podemos tener las aguas servidas cayéndonos al mar por aquí y un negocio aquí que no tenga agua cuando alguien que va a la playa quiere bañarse o ir al baño. Candidato, amigos, una universidad no es tal sin sus estudiantes. Por eso pues queremos invitar a estudiantes de esta casa de estudios para que también formulen sus interrogantes al candidato José Manuel Olivares. Vamos pues aquí a conversar. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Luis Ayos, soy estudiante de séptimo semestre de Derecho aquí en la universidad y pues hay varias cosas que me gustaría hacer, sobre todo pues con algo que me llamaba bastante la atención, que es el tema de seguridad. Bueno, entendiendo pues la situación del país, entendiendo que pues estamos en una situación que en verdad inseguridad es bastante grande, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrentan con respecto a esto y cuáles son su visión con respecto al Estado Vargas para resolverlos? Bueno, muchas gracias a los estudiantes. No recuerdo, gratos recuerdos de nuestra época de estudiantes, que comenzó ya en el 2007 con el movimiento estudiantil y luego nos permitió egresar de la universidad. Y bueno, esa reserva del estudiante irreverente, así que les agradezco mucho. Además que sigan teniendo las ganas y el valor de estudiar en medio de esta crisis, que es algo que debemos reconocer, aplaudir y apoyar todo. El tema de la seguridad, las experiencias modernas han hablado más del sistema preventivo, el tema de la iluminación. Nuestros barrios están abandonados, oscuros, y esas esquinas, esa plaza oscura es el nicho principal o fundamental para el atraco, el robo o el secuestro. La implementación de la tecnología en el tema de la cámara, de la vigilancia, que tú sepas que te están vigilando y observando en el espacio público, hace mucho más complicado y difícil el tema de la violencia o el tema del atraco.
El tema también de la celeridad procesal, que no depende de nosotros, pero que tengamos unas policías en que nos sentamos todos representados. Hoy nuestros polivargas tienen un salario inexplicable, hoy no tienen chaleco, no tienen patrulla, usan sus propias motos, no tienen nada para tú decir, bueno, gracias por arriesgar tu vida, gracias por estar ahí arriesgando tu vida por todos nosotros. Creo que al final es entender que el tema seguridad va desde la innovación, la prevención, la iluminación, el uso de la tecnología, el policía bien pagado, acto formado y educado para que cuando tú ves un policía te sientas seguro, el policía se sienta seguro y amable, que no tiene ni seguro médico, el policía arriesga su vida, es víctima de un enfrentamiento, recibe una herida por arma de fuego y no tiene dónde ser atendido. Cuando tú conjugas todo eso, empiezas a construir espacios seguros de la mano con el empleo, de la mano con disminuir el ocio y la actividad deportiva como elementos de distracción a la delincuencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Te vamos a pedir, por favor, para que se te escuche bien. Luego te lo pones, por seguridad de todo. Bueno, creo que hay un tema que me parece bastante importante, sobre todo, bueno, creo que es algo que estamos viendo ahorita los jóvenes que estudiamos, y es temas de internet y educación, ¿no? Tomando en cuenta, pues, que nos habla un poco de la innovación, de la tecnología, y entendiendo, pues, que si bien es cierto, hemos retomado cierta presencialidad, pero que la mayoría de las clases ahorita tienden a ser virtuales. ¿Hay algún tipo de plan de parte de la gobernación para apoyar a estudiantes, para apoyar, por ejemplo, los jóvenes que nos decían que entre 16 y 24 años, por ejemplo, están estudiando y que ahorita, más allá de no estudiar, además representa otro reto porque además las clases son virtuales, internet, se necesita computadoras, se necesitan teléfonos, etc. Sin duda que el mundo global, el mundo post-pandemia incluso, no es entendible sin el internet como una herramienta para el teletrabajo, para la telemedicina o para el teleestudio en medio de una pandemia y en medio de lo que estamos viviendo. Ninguna de nuestras escuelas cuenta con internet. Bueno, nada más el 30% de la población en Vargas tiene acceso a una buena conexión o conectividad a internet. Hay experiencias exitosas que debemos replicar y que estamos ya avanzando en la conexión y comunicación con ellos, que son las aulas virtuales inteligentes de Google, de Facebook, que permitan tener experiencias exitosas en Vargas, bien sea en los núcleos universitarios que tenemos en el estado o en la escuela primaria o secundaria estadales que tenemos en nuestro estado. También una gobernación digital, que tengamos procesos digitales que eviten el traslado de una persona que está en Carayaca a Castilla del Mar cuando puede hacerlo vía internet, cuando puede hacerlo vía web, como una herramienta de innovación, como una herramienta de tecnología, como una herramienta de facilidad a procesos y como una herramienta de acceso a la información y la tecnología en el marco de las ideas para exponenciar y tratar de estar en la vanguardia de lo que es un mundo globalizado con acceso a internet y el retraso que tenemos en nuestro estado. Estamos ya sobre tiempo, pero vamos a dar chance a dos estudiantes más. Muchísimas gracias por tu participación. A dos estudiantes más aquí de la UCAP para que le formule sus preguntas al candidato a la gobernación, José Manuel Olivares. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis Pestana, soy estudiante de sexto semestre de Economía y, bueno, placer y buenas a todos. La pregunta, creo que hacer un pequeño preámbulo, la verdad es que la gente está realmente disociada de lo que es la política, ya que sabe y conoce los problemas que ha vivido durante estos 22 años, pero no sabe realmente cuál es la solución. Has hablado de soluciones a nivel de turismo, a nivel de salud, de servicios públicos, pero ¿cómo realmente esto va a ser sostenible en el tiempo? Porque esto va a necesitar una inversión por parte del Estado y una realidad es que las gobernaciones y el Estado venezolano está quebrado. Mira, yo voy a aprovechar tu preámbulo porque esa apatía de la gente es real. Y yo creo que hoy el ciudadano está tan decepcionado de 22 años del PSUV, quien creía en el PSUV, pero también lo está de la oposición y de los errores de la oposición. Se los digo sin ningún complejo y con mucha honestidad, creo que a los ciudadanos hay que pedirle disculpas por los errores que se han cometido. Yo nunca he sido jefe de la oposición, pero soy parte de ella y hay que asumir la responsabilidad. Pero así como les digo con humildad disculpas por los errores cometidos, también les digo no me pidan que deje de luchar. No dejemos de luchar. No nos podemos rendir. No podemos dejar que nos agobie el poder que nos avasalle, sino entender que somos una mayoría que tiene principios, valores, futuros, planes, proyectos y que es la mayoría del país que quiere avanzar. Creo que es un tema neurálgico en el electorado. No es vota por mí, es cómo nos ganamos el derecho que nos vuelvan a escuchar. Es cómo construimos algo juntos que no le pertenece a ningún partido, que no le pertenece a nadie, sino a la gente. Y es también entender que ese Estado rentista, que ese Estado todopoderoso que lo resuelve, se acabó. Que no es el mismo país de hace 20 años, de 30 años, 40 años, que nos obliga a la producción nacional, que nos obliga al emprendimiento, que nos obliga a las cosas sostenibles y sustentables en el tiempo, que nos obligan a valorar y cuidar la inversión que hagamos. Es por eso la necesidad, insisto, nuestra visión de la gobernación como un gran linkeador entre la gente, entre la autogestión, entre la inversión internacional, entre la inversión local y la gobernación como un facilitador donde todo el mundo gane.
donde gana la gestión pública, donde gana el ciudadano, donde gana el que invierte, el que trabaja, el que genera empleo, donde gana el ciudadano, donde gana el empresario, donde gana el que no es empresario, donde gana la gente. Cuando tengamos la visión que la política es para la gente y para el ciudadano, vamos a poder salir del hueco de la política rentista, del regalo a la política de la productividad, que es el gran reto no solamente de Vargas, sino de toda Venezuela. Una última pregunta, ¿tu nombre? Andrés Carrillo, estudiante de comunicación social, sexto semestre. Candidato, ha hablado de muchas soluciones, pero creo que el sector más vulnerable, como los jóvenes, no ha dado todavía una solución a los jóvenes de Vargas. ¿Qué estimula usted para los jóvenes de Vargas y cómo también estimularlos para el voto? Porque también es un sector que está un poco alejado de la política y bueno, ¿cómo usted va a estimular que vayan a votar el próximo 21 de noviembre? Sin duda alguna que los jóvenes no quieren saber nada de política, no les interesa la política, no le ven sentido a la política. Y creo que es una de las grandes victorias de este proceso, es alejar al joven de la política. Siendo los jóvenes, muchos de nosotros protagonistas de la política en el año 2007 y en muchos años. Creo que ahí hay un tema muy, muy grueso de entender, que es ir a escuchar a los jóvenes. ¿Cómo ve el mundo de los jóvenes? No es lo mismo la visión que pueda tener yo, que tengo 36 años, a que puedas tener tú, que puedes tener 20, 21 años. La visión de país, la visión de mundo, la visión de emprendimiento, la visión del estudio. Creo que al final hoy le toca ir a aprender de la visión que tienen los jóvenes. Ir a estar con el joven y entender que no es, vamos a arreglar una cancha y tomo unos balones. No, es mucho más allá de eso. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su experiencia? Es cómo construimos vías para que tengan acceso a la educación. Es cómo allanamos el espacio para que sea fácil estudiar. Es cómo allanamos el espacio para que sea fácil emprender. Es cómo allanamos el espacio para devolverle el valor a la familia, el valor al hogar, el valor al trabajo, el valor al estudio, que nos lo quieren arrebatar. Que le quieren arrebatar al joven su ansia y necesidad de avanzar, de progresar. Creo que es algo mucho más grande que un plan específico o que un nombre pomposo, como les encanta poner al PSU, a los planes. No, es entender a ese joven que hay que darle educación, oportunidades, servicios, que tiene que entender que este país le va a quedar a él. Yo siempre digo que yo no tengo cómo dejarle a mi hijo, a ninguno de mis dos hijos, herencia ni fortuna, pero por lo menos que cuando crezca diga gracias papá, gracias tío, gracias familia, gracias que me dejaron un país de futuro y oportunidad, que me dejaron un país donde yo me esfuerzo y puedo tener, no un país donde el joven está esperando graduarse para irse, porque no ve futuro, no ve oportunidades, no ve fuente de empleo. Eso es mucho más grande y complicado que la gobernación de Vargas, es un tema nacional. Por eso insisto, la gran victoria del 21 de noviembre es que el país encuentre un camino para el cambio nacional, que el país encuentre un camino para que el plan de los jóvenes no sea irse, que el plan de los jóvenes sea como fue el mío, quiero ser médico. Y viví en La Guaira y tenía que agarrarme autobús, subí para Caracas, pero yo quería ser médico. Que sea otra vez, yo quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser abogado, quiero ser carpintero, quiero ser albañil, quiero ser técnico, quiero ser piloto. Que sea el valor del estudio, de la oportunidad, que es lo que le han arrebatado, y es por eso que el joven no quiere saber la política. Porque no ve en la política, en el país, en el esfuerzo, un camino de oportunidades, sino ve cualquier cosa para que hagan un negocio, insulte, y lo que ha hecho es alejarse, retraerse, que construir el espacio de oportunidades para que ese joven crezca, se desarrolle y sea quien herede este sacrificio, este futuro de todos. Bueno, cuando anunciamos en redes que íbamos a tener este en principio de debate, ahora foro, le pedimos a la audiencia que formulara algunas preguntas. Tomamos dos de ellas. Hace algunos días, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una ciudad comunal en el contexto del Cerro El Ávila. Bueno, me gustaría su opinión al respecto, ya que, bueno, parte de la cara norte del Ávila da para Vargas. Y la otra pregunta tiene que ver con las campañas electorales. Tú comentabas al principio de este espacio que las dos campañas, tanto de José Manuel Olivares como de José Alejandro Terán, son dos campañas bastante vertiginosas, con muchísimas actividades. Bueno, le preguntan aquí que cómo ve la campaña de su opositor. Comencemos por la primera pregunta. Sí, veíamos hace unos días que estaba Maduro en Galipán, de hecho, que es la ventana norte del Ávila, que es parte de nuestro estado Vargas, incluso pertenece a Vargas y votan en el estado Vargas. Insisto, yo creo que esto corresponde más a una política de desestimular el voto, de decir, bueno, aquí está lo que yo voy a hacer. ¿Quién gana con la ciudad comunal? ¿Cuánta gente se beneficia? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la productividad? ¿Cómo se ven reflejados ahí los artesanos, los que venden fresas con crema, los que siembran? ¿O es que simplemente están arreglando donde muchos de ellos están construyendo sus casas y sus mansiones en la ladera del Ávila? Al final, ahí la realidad es la verdad y la realidad que quieren imponer. ¿En qué han convertido Galipán? Bueno, en el espacio, en el refugio de quienes hicieron un negocio de la comida. Los mismos que hicieron el negocio de la comida, acabando el aparato de producción nacional, convirtiendo el negocio de la importación en las megafortunas horrorosas,
que tienen a los ciudadanos pasando hambre con 96% de escasez alimenticia en los hogares de La Guaira son los que quieren hacer del Ávila una ciudad comunal para tener sus mansiones, sus casas, con vista a Caracas, con vista al mar, a expensa del sufrimiento de los guarayos. Vergüenza le debería dar. Vergüenza en lo que han convertido la política alimenticia en un gran negocio que lleva hambre a los venezolanos. Con el tema de la campaña, Marisabel, y quienes nos ven en las redes, yo diría que hay dos campañas. La de los cafecitos, la de la pesca con ropa fina, lentes caros, la de las camionetotas y los actos con el candidato aquí y la gente por allá, que es la campaña que están haciendo de mucha pintura, y la campaña de los sectores populares. Que cuando estás allá arriba en el cerro te dicen, mijo, para acá hace años que no viene. Hace 4 años me prometieron, allá abajo vi las camionetotas, pero no subieron. Porque al final, insisto, todo lo que digan hoy, todo lo que quieren hacer hoy, ¿por qué no lo hicieron hace 4 años? ¿Por qué no lo hicieron durante 22 años? ¿Por qué lo vas a hacer una semana, 4 semanas antes de la elección? Es burlarse, es irrespetar. Insisto, lo que hoy vivimos en Vargas es indetenible porque le pertenece a la gente. No le pertenece a ningún partido, sino al ciudadano, a la esperanza, al anhelo, a la fuerza que nos da Dios de no rendirnos, de no doblegarnos, a la lucha de la gente para quitarle el poder a los que toman cafecitos, a los que se han llevado todo, a los que tienen las camionetotas y devolverse a los ciudadanos, a sus anhelos, a sus proyectos y a sus ideas. Bueno, candidato, agradecemos su presencia aquí. Gracias. La verdad es que ha sido importante el objetivo, tanto del Mundo VR como de LUCAP, es elevar el sentido de la política, del diálogo político, y por eso pues agradecemos también las preguntas de nuestro equipo de expertos, de nuestro grupo de profesores, de nuestros muchachos que representan esa visión de futuro que todos necesitamos, y por supuesto agradecemos su participación a través de las preguntas y su audiencia. Así que la invitación muy cordial. Yo quiero hacer aquí dos invitaciones. Una, por supuesto, al candidato por la gobernación en el estado Vargas, José Alejandro Terán. Estos espacios están abiertos. Yo estoy segura que nuestros profesores, nuestros muchachos tienen también muchas preguntas que hacer, como se las formularon a José Manuel Olivares. Y, por supuesto, la otra invitación es a ustedes para que estén pendientes, porque aquí vamos a estar este equipo que hemos conformado entre la UCAP y Mundo VR para, como decíamos, elevar el sentido de la política, el sentido del discurso político, el sentido de la propagación de ideas y la conversación de altura, que es lo que queremos en el ámbito político. Amigos, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.